Acaba el curs lectiu a la pràctica totalitat dels centres educatius de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla i a tots els nivells, des d'infantil a la universitat. Això suposa que milers d'alumnes, especialment dels més joves, gaudixen d'un estiu per davant plegat de diversió. Aquells que no han obtingut bones notes hauran de reprendre els estudis per a recuperar aquelles assignatures que no hagin pogut treure durant el curs, però altres, els universitaris, buscaran pràctiques per adquirir coneixements i també continuaran formant-se durant els propers mesos. Per a respondre a aquesta necessitat dels estudiants universitaris, a més de per omplir l'expedient amb els crèdits de lliure configuració necessaris en qualsevol titulació, els diferents ens d'esta índole en presència a les localitats de la muntanya alacantina programen cursos estivals. Fins a 3 universitats tenen presència a les localitats de l'interior alacantí en diverses poblacions de la zona i totes tenen una completa agenda de cursos centrats en una de les principals tendències de l'educació, la innovació educativa. Juega por la 10ª edición de los cursos de verano aquí en IBI y que se está convirtiendo en un referente de sobre todo lo que es en la innovación en el sector educativo. Los cursos de verano ya, bueno, estamos presentando aquí en IBI y yo creo que hay un curso que ya está casi completo. Sí, está cerrado ya. El curso, o sea que ya la dinámica propia de la sede de IBI hace que sea un referente, nada más que salgan los cursos, no hace falta hacer la presentación. Ya los vecinos o vecinas de IBI o los que saben que aquí es un referente de la provincia, pues vienen a hacer los cursos en IBI, o sea que casi no hace falta hacerle promoción. O sea, ese es el éxito, el trabajo que hay detrás de estos cursos. En Pilar, que Muñe por detrás y diseña los cursos, y del ayuntamiento que nos dan todo el apoyo para que en estos tiempos de ajustarse el cinturón, pues haya siempre dinero para poder hacer formación de calidad, que es lo que se hace en IBI, a precio reducido para que todos los participantes, los potenciales participantes que quieran venir a IBI. Temas innovadores en el tema de educación, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado con el de altas capacidades, que ha motivado, como hemos dicho, estábamos hablando antes, ha motivado que una serie de profesores y sobre todo la respuesta masiva casi de alumnos y de padres ha sido un éxito. Son temáticas que hacemos los sábados. Y bueno, estamos viendo que estos cursos, aparte de llenarse, es que nos llevan a otras actividades que hacen enriquecer, pues, sobre todo, pues, la vida de los ibenses. IBI és una de les poblacions que donarà cabuda a estos cursos, que a banda d'investigar i divulgar els principals punts d'innovació durant l'etapa educativa, també durà a terme per segon any consecutiu un innovador curs. Es tracta de mostrar com es detecta als alumnes que tenen altes capacitats durant la seva etapa educativa. L'èxit durant l'estiu passat va ser tal que una bona part de les places d'estos cursos ja estan copades per a esta edició. Són cursos abiertos, no se requiere ni titulación ni edad, solamente lo que se requiere es interés en la temática de los cursos, en este caso los dos cursos de IBI que son de innovación educativa, de altas capacidades, como ya me comentaron, el curso del año pasado que se repite este año ya ha generado un proyecto importante de altas capacidades aquí en IBI como pionera en la provincia, y el curso de aprendizaje en proyectos, pues que nada más que salir, yo creo que ya sea, también es una línea de trabajo que están siguiendo todas las escuelas, ¿no? Y bueno, son referentes ya de innovación educativa. Cualquier persona se puede apuntar, como hemos dicho, independientemente de la capacidad académica o de la formación que tenga, siempre tiene que tener interés en trabajar. Ahora mismo el tema de aprendizaje basado en proyectos, ahora mismo en todo el sistema educativo, por las charlas en las que hemos estado, todo el mundo está preguntándose por qué el modelo debe seguir este modelo tan encasillado, ¿no? El otro día estuvimos con unas charlas que también organizasteis y está viendo que al parecer todo está cambiando, ¿no? En un mundo que todo cambia tan rápido, parece que la educación se ve quedado un poco anquilosada. També a l'Àgora d'Alcoi hi ha programada una trobada d'innovació educativa que tindrà lloc entre el 3 i el 5 de juliol amb experts de tota Espanya.